Y son las 20:08 y para vos que esperaste toda la semana para saber cómo continúa el Eternauta 2, vamos a recibir al señor Eduardo Zurdo y su columna de Lápiz Parlante. ¿Qué tal? ¿Cómo anda? Buenas noches. Bienvenido, Edu. Gracias. ¿Cómo andas? Faltaba el bienvenido de Juliana, que me gusta como lo dice el tono. Bienvenido ahí. Sí, me encanta. Bueno, para la gente que no recuerda, hace 15 días estuvimos hablando de El Eternauta 1. Sí, sí. Y hoy vamos continuando, como se dice en historieta, el arco argumental. Vamos a hablar del Eternauta 2, publicado allá por 1976. Claro. Que, bueno, muchos años después de la primera edición. Sí, del 57, casi, bueno, 21 años, ¿no? Sí. Lo primero que tengo que decir es que este Eternauta tiene una carga emocional distinta. Por un lado, Solano López, el dibujante, su hijo detenido, y después de golpear muchas puertas desesperadamente, logra que esté con él, pero con una condición de esas autoridades, ¿no?, que había por esa época, sí, el exilio. Por otro lado, Oestergel escribe este guión con la carga emocional de que sus hijas ya estaban desaparecidas. En ese contexto se escribe y el contexto este del Eternauta, con ese peso emocional. Cuatro hijas, ¿no? Tenía... Cuatro hijas de entre 18 y 23 años. Sí. Mucha juventud en esas hijas y la verdad que... Sus cuñados también tengo entendido, ¿no? Claro, sus cuñados y nietos por venir. Sus cuñados, para sus yernos y nietos por venir. Y bueno, con esa carga, ¿no?, de que te arranquen un familiar y tan... Yo pensaba en Germán, por Oestergel. Tengo una hija, yo 19 años, y la veo con tanta rebeldía, Anael, ¿no?, o tanta ganas de vivir y de saber cosas, de estudiar, de llevarse el mundo, sí, por delante, ¿no?, y que te arranquen esa parte tuya. Es increíble. ¿Qué te queda por decir, no? También, ¿no? ¿Qué le quedaría? Es como que te sacan las ganas de todo, ¿no? Ganas digo, ¿de dónde sacó esas ganas? ¿Dónde sacaron ambos estas ganas para volver a ser el Eternauta, no? ¿Y por qué? Y sí, y bueno, tal vez porque era la única arma que tenían. El lápiz y, bueno, la pluma para escribir y para dibujar. Claro, y como una forma de, no sé si de descargar, pero como... de transmitir su emoción a partir de ahí, ¿no? Sí, obviamente esta trama tiene muchas moralejas y muchas, o tal vez muchas cosas directas de lo que estaban pasando tanto en la Argentina como estas dos personas y muchas más personas más, ¿no? Sí. De esa Argentina oscura. Esta historia es en una Buenos Aires del futuro, siglo XXIII, totalmente arrasada y devastada por la invasión y las bombas atómicas. Ahí cae el Eternauta, ya convertido en Eternauta, Juan Salvo, ya no queda nada de ese armador de bobinador de motores. Acá es el Eternauta, ya si lo ven, tiene otro rostro, más duro, está endurecido. Y lo particular es que tiene un compañero de aventuras, que es el guionista, que en la primera Eternauta se le materializa y le cuenta la invasión que va a pasar, ¿se acuerdan? Claro, sí, al principio. En unos años... Acá nos enteramos de que este guionista se llama Germán. Y también nos enteramos de que tiene un apellido y se llama Germán Oestergel. El compañero de aventuras del Eternauta en el Eternauta 2 es Germán Oestergel. Tal vez una manera de aferrarse a su héroe, ¿no? Claro, no puede ser. Sí, y me pongo a pensar que... Como que también él era parte, ¿no? Yo me quedo pensando que la primera... Parecía como que el germen estaba en esa primera dictadura, ¿no?, militar, ¿no?, en ese primer, la primera, la revolución libertadora, y como que casualidad que justo la segunda parte también esté en medio de una dictadura, después de haber saltearon una y vuelven a la dictadura características totalmente distintas, mucho más sangrienta, mucho más extremista. Y que él necesite estar en esa, ser compañero del Eternauta, es que bueno, el Eternauta solo no podía también, ¿no? No podía, pero bueno, él acompaña, una forma de acompañar al Eternauta. Y acá, bueno, lo que tiene es que esta, cuando apenas empieza la historia, el Eternauta dice, Germán le pregunta, ¿otra invasión? No, esto es peor, dice, esto es mucho peor. Y después, bueno, porque la historia sería el pueblo de las cuevas, que son los seres humanos,
descendientes de los que quedaron vivos de esas bombas atómicas, y una especie de fortaleza donde está el ello con los manos y un ejército, una fuerza de choque que se llaman los zarpos, que son una especie de como trogloditas, caníbales. Y acá creo que está bueno como son los zarpos, porque acá empiezan a decir cosas. No sé si el Eternauta o me lo imagino yo, que estos zarpos son la fuerza de choque, pero son poco torpes. Y aparte no tienen sexo, son asexuados. A mí se me ocurrió decir como que esa fuerza de choque no tiene lo que hay que tener, ¿no? Tal vez. Dios. Pensaba en eso. Muy fuerte la aproximación al Eternauta 2. Distinto el clima, distinta el encabezamiento, todo muy distinto. Sí, sí, no. Las noches son muy largas, son muy frías, se escuchan aullidos, se escuchan muchas voces tenebrosas en la noche de esa Buenos Aires del futuro. Y el objetivo del Eternauta que cae ahí es, obviamente, sacar a ese tirano, porque tiene al pueblo de las cuevas sometido, que le piden tributo, le piden hombres jóvenes para trabajar, todo cada vez más excesivo, ¿no? Esos tributos. ¿A cambio de qué? A cambio de dejarlos vivir, solamente a eso. El pueblo de las cuevas está sometido por ese ello, por ese mano y por esos zarpos, solamente lo dejan vivir, con obviamente un sometimiento total. Claro, es como que en este Eternauta hay instaurado otro clima, ¿no? Que lo que veíamos en el Eternauta 1, y sobre todo como el objetivo, ¿no? Como bien vos decías, como generan otro clima, pero me refiero a que acá es como un clima más... Muy denso. Es claro. Denso el clima. Vos lees el Eternauta y conociendo nuestra historia, claro, y esta época, es bastante denso. Pero bueno. Distinto al primero, que por ahí era más misterio, que iba a suceder, ¿no? Como se caracterizaba más quizás por eso, y en este como toda la densitud. Sí. Y lo que sorprende, que el objetivo está bien claro. Ir a derrocar ese tirano, y lo que dice el Eternauta, que para preservar el futuro, para que ese pueblo de las cuevas que vive sometido tenga un futuro, tenga un porvenir. Si en el medio va a haber bajas, no importa. El Eternauta no va a dudar en seguir para adelante y derrocar a ese ello, a esos manos, aunque en el medio haya bajas que duelan mucho. ¿Se entiende? Bueno, es como toda una gran metáfora sobre su vida, ¿no? También tiene como una, sí, como una conexión muy importante con la decisión de Oesterheld de su vida, y bueno, de también de Solano López también. Claro, sí, ese es el objetivo. Y bueno, en el medio de la historia van cayendo personajes que son muy queridos, pero bueno, el objetivo está claro. Si no, se pierde la libertad y el futuro de ese pueblo de las cuevas. Me pongo a pensar que en la 1 ya él había perdido casi todos los con los que había empezado la aventura, sus amigos, y ahora... Bueno, también sigue perdiendo, ¿no? Como que cada vez que esto ocurre, cada vez que hay una invasión, siempre se queda solo. Sí, las características de este Eternauta, que él viene a, y usa palabras, militarizar ese pueblo de las cuevas. Y bueno, y es una especie de mutante. Si está el ello cerca, ella lo siente, ¿no? Como que estaba viviendo eso de que él vivía escribiendo este guión, que veía los peligros cerca y tenía que escabullirse, tenía que vivir aislado, escondiéndose. Este Eternauta se hizo así, mandando los guiones de incógnito, por un correo, dejando en alguna casilla postal. En ese contexto se escribió este Eternauta. Bueno, te iba a preguntar sobre los textos, ¿no? ¿Cómo qué otras palabras recordás que sean también comunes que se nombraban en el Eternauta 2? Y acá, bueno, como que en una especie de estos, esta especie de comando que va a derrocar a ese ello, usan palabras como, cuando capturan al mano, si tengo que torturar, que odio la tortura, lo voy a hacer igual. Y muchas metáforas con lo que estaba pasando. Tenés que leerlo porque hay muchas metáforas de eso. La palabra militarizar, es así el Eternauta 2. Como dijiste vos, es denso. Está bueno leer a veces una novela o
no sé, no ve la realidad. Sí, que parece una metáfora, digo, para la gente que lo lee de afuera parece una historia fascinante que nada tiene que ver con la realidad, ¿no? Y es pura ciencia ficción, y por ahí para la gente que vive en el país o conoce la historia argentina, realmente le resulta, bueno, bastante difícil de digerir. Sí, sí, sí. Pero en esa gente que pierde también están sus hijas, están sus yernos. Él ha tomado una decisión, ¿no?, en su vida también igual. Claro, y en esta Eternauta, cuando hacen la batalla final, también pierde a su hija, a Martita, y también pierde a su señora, Elena. Salva el pueblo de las cuevas, la gente más joven. Pero en el medio hubo una batalla muy sangrienta, donde hubo bajas de los dos lados, bueno, y un final... A la altura. Sí, sí, la verdad que sí, un final a la altura, que es que, bueno, se pone frente al ello, ¿no?, y lo destruye el Eternauta, destruye todo ese imperio. Pero bueno, lo que destruye del ello es una especie de camuflaje o de disfraz. El ello escapó, otra vez escapó los ellos. Difícil seguir igual, pero es como que siempre está, es como que nunca aprendemos en ese sentido. Me da la sensación de que el último mensaje que quiso dejar Héctor fue... el que nunca aprendemos, ¿no? El que nunca entendemos la diferencia entre lo bueno y lo malo, ¿no? Lo que está bien y lo que está mal. Claro, sí, sí, sí. O que no nos queda claro esto de... Porque en sí es una invasión, entonces no nos queda claro esto de la palabra libertad, quizás. Claro, y eso, bueno, y eso genial de Westerns, que en esa condición de carga emocional de hacer que el ello siempre está, que siempre escapa, ¿no? Que uno va es que sí. Matando o venciendo disfraces de los sellos. Y nunca lo podés ver. ¿Por qué siempre escapa el ello? ¿Por qué siempre aparece? Tiene que ver con una construcción cultural, ¿no? Digo, el ello es una construcción cultural. Quizás para él lo tomaba como eso, como algo cultural que siempre es cíclico. Claro, claro. Y con... Bueno, yo no quería dar datos de color hoy. Yo quería decir... Tal vez un comentario. Te lo tiene que preguntar. Ah, me lo tiene que preguntar. No te iba a preguntar el dato de color, sino que te iba a preguntar algo que decía Miel, ¿no? Esto de qué te transmitió a vos, o cuál es el mensaje que crees vos que quería transmitir con este Eternauta en particular. Como una más allá de lo que quería transmitir o el objetivo, sí, sino como el mensaje puntualmente que... con el que quiso... Y el mensaje es el porvenir y el futuro, ¿no? Defender el futuro, un bienestar, para que todos estemos bien. Un poco duro, ¿no? Aunque haya bajas, claro, es un poco duro. Pero bueno, no podés no leer el Eternauta 2 si sabés la historia. Tal vez si no sabes nada, y bueno, lees, tal vez te parece una historieta así nomás. Pero entendiendo cómo vienen las cosas y cómo se gestó este Eternauta... Entendieron el contexto. El contexto, sí, claro, te hace más rico, más... parece algo, no sé, después histórico. De leerla, me da la sensación de que después de leerla no volvés a hacer lo mismo, ¿no? De que te crea esa conciencia, que te crea esa reflexión obligatoria, ¿no? Claro, también después obviamente tiene algunas cosas de cotidiano, como, bueno, ese pueblo de las cuevas volvió atrás en el... No hay civilización. Ellos saben que hubo una civilización por los restos de cosas que fueron encontrando, de esa gran devastación. Y aparte, obviamente, voy a volver a nombrar el dibujo de Solano López y esa Buenos Aires estilo, no sé, Mad Max, futurista, arenosa, ventosa, y los restos de Buenos Aires y las expresiones, nuevamente lo repito, porque no es solamente el guión, es el conjunto de las dos cosas que te hace meter... en esta historia, ¿no? Y lo crudo. Y tenías el dato de color, que no es un dato color. No, bueno, obviamente después hubo un Eternauta 3, tercera parte, que ya no estuvieron los, por lo que ya sabemos, autores originales. Y después también hubo una aparición por los 90 y 2000 y pico, hubo otras Eternauta como Odio Cósmico o Mundo Imperdonable, creo que es, con otros autores. Que Solano López... estuvo en algunos dibujos, algo. Sí. Pero yo lo que quería, más allá de criticarlos, es que valorar cómo ellos, o cómo gente nueva fue tomando para que nuevamente haya más aventura del Eternauta. Si es igual o distinta a lo que fue el Eternauta 1 o 2, creo que no tiene sentido decirlo.
Sí, recuperarlo es todo un símbolo. Recuperarlo, traerlo a la actualidad es un símbolo de justamente de esto, ¿no? De crear conciencia, sí. Y de no volver a repetir los mismos errores o no volver a pasar por lo mismo, ¿no? Digo, no volver a ese tipo de extremismo. Sí, sí. Traje estas revistas que estaba mirando Julie porque... Scorpio. Scorpio, porque bueno, salió por Scorpio el Eternauta 2. Siempre Scorpio fue reeditando las aventuras del Eternauta. Acá tenemos... Lo curioso que uno nunca supo qué pasaba con los autores, hasta después entrado los 80. Nunca se nombró qué pasaba con los autores en Scorpio. Pero bueno, estas son de los 90 que nuevamente saca al Eternauta 2 por Scorpio. Y bueno, acá tenemos el Eternauta. El Eternauta 2, el Eternauta 3. Vamos a mostrar la 2, que es la original. Sí, vamos, sí, esa la original. Y para terminar yo quería decir una cosita, esto es mío, ¿no? Eso es tuyo. Sí, sí, que como al final de esta historia, el Eternauta, Juan Salvo, yo dije que se encontraba con el ello, ¿no? Y que, bueno, se le escapa con el disfraz y todo eso. Estaría bueno, ¿no? Que en el futuro estemos más atentos. Si vuelve a aparecer un ello, ¿no? Que quiere someternos o quiere ponernos ideas en la cabeza. Como tal vez para que no haya ni dibujantes que tengan que exiliarse, ni mucho menos guionistas que tengan que ser detenidos ni desaparecidos, ni mucho menos toda una familia. Y como... hablamos de dibujos y esta columna se llama El Lápiz Parlante, y por esta semana también. Que bueno, que tampoco haya nunca más La Noche de los Lápices. Y bueno, eso es más o menos el Eternauta 2 y toda la atmósfera que está metida en este guión y en este dibujo. Los invito a que lo lean, si lo quieren leer. Y bueno, nos vamos, Flor. ¿Por qué nos vamos? Nos vamos con un cover de Rubén Blades por Fabulosos Cadillacs, Desapariciones.